Este es el clímax de la persecución de coches inicial en Sin Tiempo para Morir. Querían hacerla lo más real posible, así que tuvieron que ingeniárselas para imitar los impactos de las balas y luego alinearlos con las ametralladoras de utilería de los coches. I think the beauty of this sequence is it is probably 95% for real. En esta escena se usaron muchos elementos, tales como 10 versiones del coche Aston Martin, cientos de balas falsas y 31.800 litros de refresco. Te diré cómo lo hicieron. Cuando el director Kevin Fukunaga conoció la ciudad de Matera en Italia, se dio cuenta de que los caminos estrechos y las cuestas empinadas eran el lugar perfecto para poner a 007 en peligro. We went out to Matera probably 13, 14 times, finding locations, dreaming up ideas. Ese es Chris Corbold, el supervisor de efectos especiales y de coches de Sin Tiempo para Morir. Aunque Corbold ya ha supervisado persecuciones con tanques y explosiones que baten récords para la franquicia Bond, esta escena le presentó un desafío inesperado, las calles empedradas. Las calles antiguas de Matera no permitían ir a una velocidad de 130 km por hora, ya que eran resbaladizas y tenían menos tracción en comparación con las calles asfaltadas modernas. Así que el coordinador de dobles Lee Morrison tuvo una idea extraña: usar refrescos. Vació 31.800 litros de refresco sobre las calles empedradas. El azúcar hizo que la superficie se vuelva pegajosa, lo que les dio a los neumáticos un mejor agarre. Los conductores pudieron hacer giros bruscos y subir por pasillos estrechos. I was skeptical at first myself about it, but when I saw it, it absolutely paid dividends. Cuando las calles estaban en condiciones, Bond se montó en una motocicleta y dio un salto osado para llegar a la plaza de la ciudad. Esta hazaña se realizó sin pantalla verde. El doble de Craig tuvo que saltar una rampa de 8 metros yendo aproximadamente a 97 kilómetros por hora, y luego cayó 4 metros hasta llegar a la calle. Los directores añadieron este arco usando efectos especiales para ocultar la rampa. Después de 4 tomas, lograron la escena que querían. Bond se sube a su coche en la siguiente parte de la persecución. Pero no podían usar un solo Aston Martin para esto, así que alternaron entre 10 versiones del coche según la toma. 2 eran versiones reales para crear tomas hermosas, y el resto eran réplicas. 2 tenían cabinas de conducción en el techo, por lo que un piloto conducía a alta velocidad mientras las cámaras mostraban a Daniel Craig manejando. 4 coches fueron conducidos por dobles para las tomas exteriores. Y 2 coches tenían artefactos incorporados. Uno de ellos era el dispensador de minas, que Bond activa aquí, lo que hace que el coche negro gire. En realidad las minas estaban hechas con goma, y las explosiones falsas eran cargas eléctricas programadas para estallar cuando el coche pase por encima. El giro del coche generó otro problema. Como el coche iba muy rápido, no podía estar atado a un punto fijo, por lo que los cables, que suelen ser eficaces, no eran una opción. Así que adoptaron un enfoque diferente para poder girar el coche sin perder velocidad. Colocaron un cañón de nitrógeno hacia abajo en el lado del conductor, que se activaba apretando un botón y elevaba el coche en el aire. Pero al hacerlo, no solo tenían que proteger al conductor, sino también a los edificios antiguos de la ciudad. Some of those buildings there were 1,000 years old, and Bond has a history and prides themselves on not damaging anywhere they go. Así que cubrieron los edificios con barreras protectoras de cemento hechas por el Departamento de Arte, las cuales lucían iguales que los edificios. Esta protección fue fundamental para uno de los momentos más importantes de la secuencia, donde Bond hace una dona completa en el DB5 mientras dispara las ametralladoras del coche. The mechanics of the revolving ones gave us a huge amount of firepower for bullet impacts. Tenían que sincronizar cada impacto de bala con el punto exacto al que apuntaban las armas. El equipo de efectos no podía equivocarse ni un segundo, arruinarían la ilusión. Usaron un bloqueo de línea en los frenos del coche, lo que hizo que las donas se vean igual en todas las tomas. El freno de mano del coche bloqueaba la rueda delantera izquierda, y el coche giraba por sí solo cuando el conductor soltaba el freno. It's almost like a pivot, so when you press the throttle to the floor, you're actually pivoting around that wheel that's locked off. El coche también tuvo que moverse en sincronía con los disparos. We had a line where we knew the guns were lined up, and we knew that it took 1.5 seconds to get from there to the next segment. Así que Corbold puso buscapiés por toda la plaza para simular los impactos de bala. Cada buscapiés estaba conectado a una caja de disparo. Tenía un temporizador automático, por lo que se disparaba cuando estaba perfectamente alineado con las armas. El equipo de dobles y efectos tenía que garantizar la seguridad de los actores y los conductores. Justo antes de hacer la dona,
Grady y Lissadou tenían que ser vistos desde el interior del coche Aston Martin mientras le disparaban. Porbol disparó unos 200 perdigones contra las ventanas. Cada bala falsa creaba un agujero parecido al que haría una bala real, y las ventanas del coche estaban recubiertas de un plástico resistente llamado policarbonato. It would break the glass, but there was no way that it would get through the plastic. Mientras eso sucedía, un miembro del equipo hacía vibrar el coche cada vez que había un impacto de bala. Por último, estaba la cortina de humo de Connery, que James Bond usa para escapar. El escape de este coche tenía que soltar mucho más humo que el de un coche real, así que Corbol quitó el tubo de escape y lo sustituyó por inyectores que se usan para hacer efectos de humo. We're using the heat coming out of the engine to make the smoke in the exhaust. Curiosamente, estas tomas finales de Bond y Madeleine alejándose en el coche a toda velocidad se filmaron antes que la acción previa. The last thing we wanted to do was lose one of our cars in the first part of the sequence because you never know how many you're going to use up. Así que simularon el daño. Primero pusieron envolturas de vinilo en el coche y la rayaron. Y luego pusieron pegamento, brillantina y fragmentos de vidrio para crear la ilusión de agujeros de bala. If you got really up close to them, you could probably see that they weren't real, but you know, the speed they were going at, they held up perfectly. Se hizo todo este trabajo solo para el principio de la película. Ahora sabes todo el esfuerzo que implica hacer hazañas en las películas de James Bond y la cantidad de refresco que se usa.